Tiempo de arrancar los plantados, tiempo de matar el tiempo de curar, tiempo de destruir el tiempo de respetar. Pasamos al verso, nada de necesario, al verso 15, el Ecclesiastes 15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Gloria al Señor, damos gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Gloria al Señor, Espíritu Santo del Señor, hay poder en el nombre de Cristo. Hermano mío, estamos minados de brujos que están haciendo guerra y están entrando en versiones en este lugar. Sal algo, mientras sea la pelea, en esa calle el Señor me dio un hombre pago en aquella calle, como ya fue presente. La gente que está haciendo eso, en aquella calle hay un hombre que se llama Pablo, y alma de misterio para siempre. En esa calle allá hay otro que se llama Marco, a su nombre sea la gloria. Y si usted me está escuchando, yo quiero que usted venga aquí a escuchar lo que Dios te va a decir. Pablo se llama, y Mario en este lado, gloria a Dios por siempre. Y en esta tarde hay una palabra fuerte del Espíritu Santo, que Dios va a hablar y Dios va a conectar la vida. Este es el poder que está entre el poderoso de eso. Usted me acompaña la gracia de Dios de la palabra. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo, no la bendiga porque son benditas. Se lo envía que usted la hizo, Dios mío. Padre, solamente te pido que usted me permita predicarla tal y como está escrita en el nombre poderoso de Dios. Siéntese, mis hermanos, que no están en la alabanza. Ya tengo un poco fólico de madrugando, así que lo que sabe. Ayer estaba en una actividad que se mandó, echando un poco fuerte con su sonata de nombre, en la mano de mi Señor, pero no puedo que me levanto de pertenecer a Dios. Y también estaba en el tema, aprovechando bien lo pronto. Aprovechando bien lo pronto. Y alma amor a Dios para siempre. Hermano mío, nosotros estamos en esta tierra. Sabemos que nos queda poco tiempo, en cualquier momento, en cualquier minuto, suena la trompeta, gloria a Dios por siempre. Hay poder en el todo de Cristo. El ser humano está en esta tierra, es como una vida prestada. Nosotros somos peregrinos y somos extranjeros. Hoy estamos aquí y mañana no estamos, gloria a Dios. Somos como la vela se prende. Y cuando sopla el viento la brisa, la vela se apaga. Así mismo somos nosotros, estamos en esta tierra prestada. Somos como peregrinos y como extranjeros. A su nombre es la gloria. Y ahí es de este lugar que tiene que aprovechar los tiempos, porque los días son malos afuera. La vida dice que crece todo. Capítulo 3 de este hombre, llamado solo por la Biblia, dice: todo tiene su tiempo, todo lo que tiene quiere le da del cielo, tiene su hora. Hay un tiempo que tú naces, pero hay un tiempo que tú mueres. Hay un tiempo que tú gozas, y hay un tiempo que tú bailas. Hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de reír, hay un tiempo de sufrir, y hay un tiempo de gozar. A su nombre se la gloria. Hay un tiempo para orar, de coser, y hay otro tiempo de no coser. Hay un tiempo de hablar, y hay otro tiempo de no hablar. Hay un tiempo de callar. A su nombre se la gloria. Y yo le estoy diciendo a la fila de este sector: hay un tiempo que tú tienes que aprovechar el tiempo. El reloj de Dios está a punto de pararse en la cueva final. El reloj de Dios está a punto de cederse en la cueva cero. Y cuando esta cueva marque la hora cero, entonces vendrá el campo, vendrá el ruido de viento. Y yo le estoy diciendo a cada persona y a cada grupo que se aprendiera por
porque Cristo está cerca. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El tiempo se acaba. El Cristo está cerca. Estamos aquí, mis hermanos, no porque queremos hacer, sino porque Dios nos trajo. La Biblia dice, en Marcos capítulo 16, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, no es que no será condenado. ¡Aleluya! No recuse en aquel tiempo, en aquel día. Los libros van a ser abiertos y cada cuerpo toda van a ser enviados conforme a nuestra alma y conforme a nuestra necesidad. A su nombre se la gloria. Y por eso nos quiere que cada persona, amigo, que está aquí, venga a los pies de Cristo. Amén. El humano tiene tu etapa. Crece, nace, se reproduce y al final muere, gloria a nuestro Señor. Usted y yo somos eternos, usted y yo nacimos para algún día morir, algún día vamos a tener que morir, a su nombre será gloria. Usted quiere que el hombre entienda que ha nacido y que ha crecido y que se ha reproducido, pero hay una muerte que viene. ¡Gloria! Sobre el hombre completo. Hay mucha maldad en este sector. Hay malicia que se mueve en esta calle. Amarra la calle. Y me puedo sentir. Pero de las tinieblas que se mueven. En la madrugada. Hay que pensar que los platos se caen en la madrugada. Que están tumbados cucharas. Es que son malicios. Es que son espíritus de pastora. Espíritus de Satanás que están haciendo que entra. Aleluya. Mi alma bendita a Dios. Me siento el Espíritu de Dios en este lugar. Pero hay una fuerza que no estoy pidiendo, pastor. Acá está el de la luna, la masa. En el nombre poderoso de Jesús. Hermano, mira, hay un principado. Hay un espíritu de muerte, fuertemente. Santa lengua, mira. Siento un demonio, pastor. Que está pidiendo sangre, Marco. Se va a ir. Y hasta bendice a Dios. Yo no sé cómo el pueblo puede estar tranquilo. En medio de la guerra que estamos peleando. En medio del pleito que estamos peleando. Hay una guerra para venir aquí. Para venir aquí. Una batalla para vencerlos. Para venir aquí. Hay que ir. Y siento este que Dios en esta tarde le está llamando tu nombre. Aprovechando los tiempos, porque los días son malos y son peligrosos. Aprovechando los tiempos, porque los días son malos, pastores, y son peligrosos. Hermano, mira, esto se está acabando. La trompeta está a punto de ser tornada. La tierra libre a causa de la venida de Cristo. ¡Gloria! No vaya a la luz. Ahorita se sentó un registrado en medio de nuestro miembro, usted quizás no asistió. ¡Qué blanda cruz en la mensaje! Y cuando yo me senté, ella me miró la arriba abajo. Sepárame, y la mayor de Dios, la sangre de Cristo te cura, la sangre de Cristo te consume. Cristo te da eso, usted tiene que abrir los ojos, para que vean con lo que usted está peleando. ¡Santa la galaya! Nosotros podemos estar por el programa. Lo que no compartimos es pecado. Hay una luz y hay altares que están enviando y tiene que caer por tierra. San Pedro, vaya más, vaya Maremi, vaya. A veces se siente frustrado en medio de nosotros y Dios tiene que abrir los ojos espirituales para que usted vea con lo que usted y yo estamos peleando. Nosotros mira, Dios para la iglesia, escuche. Y cuando yo salí de mi casa, vi una mujer que venía con un esclavo que cortado y tenía una lata. Y mi esposo me dijo, es bueno,
Y ya se quedó la mujer para siempre. Y de repente, mis hermanos, yo le digo a ella, Cristo te ama. Ella me dice, maldito, ¿por qué tú no mencionas el nombre que Cristo me ama? Yo no te dije que mentira, Cristo me ama. Y empezó a hablar una lengua como rara, una lengua que ella se vaya. Y me empezó a maldecir, y me tiró el pobre cobata. Y yo le dije, Cristo te ama. Ella me dijo, no me digas, Cristo me ama. No me lo digas, porque la broma de luz es que usted le diga, Cristo la ama. Cuando usted le está diciendo este nombre, es que usted la está consumiendo. Vaya se cayó, se cayó la nube, pero hay uno que va a tener que caer su tiempo. Hay estas personas que tienen lo que ha comprado aquí. La patada rara, se cayó. Hay este que tiene lo que ha comprado aquí. Hay una mujer que se llama Marta Blacario. Y proseguí, la comida la ley, siempre le pido de lo que la consume. Por la hora yo sé bien, rubinario, la gente que lo están escuchando, sábana, banana, libraya, si Pablo está peña, mire que venga a escuchar lo que yo le estoy diciendo, que está, es rubina, no es, o vaya, no es, hay gente que está, que está cambiando que es la calle, hay tradiciones que se quedan, que está, ay, 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 que está tarde, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, el tiempo se acaba, aquella tiempo se acaba el tiempo, el tiempo se acaba, los tiempos son peligrosos, Cristo ha de venir, Cristo viene, ahí va toda María, Cristo viene, la alma se está perdiendo, hay un llanto, hay un aumento en la tierra. 22 años libres, cuánto años que cayó por tierra, la brancha, lo pincha, hay este que lo están viviendo, Cristo viene, aleluya, Cristo viene, se van los buenos, se van los lucasos, se van los gloriosos, no vamos a esta tierra, no vamos. Aleluya, 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 no vamos a esta tierra, pastor. Caballo, por país, la traigo peo, le pide, mira, hay una espada que yo te entrego, pastora, yo vi un pasaporte como Dios me presentó, porque hay un viaje para Colombia, limpio, soy, hay un viaje, hay un viaje para Colombia que no espera mi selva, pero mi somera, pero una equipa me aplaudo, soy, una rayón, le está pidiendo a los que te sufren para bendecir vuestro de un barco, le pinta algo, está ahí, estoy contigo, mi serio, estoy contigo, y creo que tú mi serio, y creo que te voy a llegar, mira, le bailan a mí, con esto que no te quiero de patar, pero mi presencia te espalda, avanza porque estoy contigo, tengo todo el mundo, Santa Marta se maldice, de lo que viene sobre la tierra. Yo no, no sabe, me voy a seguir gozando, vaya, ay, el tiempo se acaba, el Cristo está cerca. Escucha, amigo, el tiempo se está acabando, y Cristo está a punto de venir. Todo está cumplido. Los hijos se levantarán con los padres y abandonarán. Unos por otros se aborrecerán y se matarán. No hay amor. El pueblo no tiene amor. No dice la vida. El que persevera hasta el sol, el que será salvo. Gloria a Dios por siempre. Hay un amor en nosotros para todos que no tiene que menguar. Ay, 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 ay. Por haber se multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay gente que han perdido el amor. Y Dios le está diciendo, es necesario mi amor, porque con el amor, la prostituta va a ser libre.
se va la nave. Vaya, valiente, que han sentido voces en la madrugada, voces que han llamado nombre de gente aquí. Vamos, caliente y mimi, la cubrí, ahí está la que yo te entrega los papeles. Samba, caperna, vaca, yo se entumaba sangre, dulce. Dentro de mí, que llegué mi momento, tu madre fuerte por ahí. Se tiene en la ahorita la bonita calle, empezamos a ver ya, hacia esta calle se va, listo y seguido, yo puedo la puerta, pico de muerte, y yo la puedo responder por todas las manos, la misericordia de Dios que hasta un día, que hasta un día, la misericordia de Dios, quizás tú querías que te predique, que te traiga estas palabras. Hijito te dice, la misericordia mía es hasta un día. Nosotros somos la sal y vamos a sanar esa bruja que está haciendo mierda. En el nombre poderoso de Jesús, porque si no se arrepiente, la mano de Dios la consumirá. La mano de Dios la consume. Y una morenita para cantar la voz de mí. Limpayo célebre que fue, caliente fuerte, limpayo sería, yo te entregué el poder en tu mano, y te entregué la espada para pelear, caliente que han hecho pacto diabólico fue la tiniebla, pacto diabólico para toda la cosa tan alta, cometido la torre, por eso tú ves que el diablo le dice, si te conviene te quito uno de mis polluelos, porque yo quiero dejar a el diablo. Y tú ves que ellos quieren convertirse, y no pueden convertirse, porque la han hecho pato el diablo. Soy así, y yo te dije, hoy yo voy a romper este pato del diablo que está ahí. Yo quiero que tú me ganes, porque quiero libertarte. Mi presencia te purifica, la sangre de vida, la sangre de Cristo te lava. Soy así, hay una sangre que fluye, y mientras la sangre fluye, este consumo se apaga. Hay que ir, ¿dónde están los buenos, los orgullosos? ¿Dónde están los aleluya? Los que le dicen, no va, no me voy a quedar, no me voy a quedar en esta tierra, porque mi alma volará, cuando van a volar por el cielo. Aquí no lo ven, aquí no lo canto, no habrá muerte, no habrá dolor, no tendremos razones para pagar casa, ni de pagar luz, porque todo allá está pago por ahora, porque Cristo es la luz. Ahí canto mi colorito, me gusta mucho el color. Aquí no habrá llanto ni dolor. Y tendremos la zona de pagar un patrón. Porque todo está pago. Hoy estamos llorando. Hoy estamos sufriendo. Pero mañana estaremos alegres. No crees eso. Apocalipsis 28. Pedro 21. Todo lo que dice. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, hechiceros, los mentirosos, los idólatras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que la muerte es segunda. Y lo que me gusta que dice, que la segunda muerte no tiene potestad. ¿Sabe lo que es la segunda muerte? El llanto, donde la gente va a querer esperar quinta. Y la muerte ya dicho, donde la gente se van a estar puñaleando y la muerte cuida. Vamos a ir en la primera de su desgracia, porque la segunda muerte no tiene potestad. Vaya masumina macumi, vamos a ir a la primera muerte, porque la segunda no tiene potestad. Hay un llanto que viene, hermano, hace tiempo Dios me mostró gente que cae en el infierno con la cabeza hacia abajo, viene un llanto de tormento, gente famosa en el infierno se estaban quemando. A Dios no le importa que tengamos tanto tiempo, a Dios lo que le importa que seamos fieles por encima de las pruebas. Porque Dios te va a coronar, pueblo. Vamos a ser fieles, aunque haga guerra. Aunque haya guerra, vamos a confiar en Cristo. Hay vida más allá de la muerte.
Dios no puede mudar. Esa lista dijo para en una ocasión. En el Señor, ¿quién te alabará? ¿Quién le va a alabar en eso hoy? Ay, 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 ay. Hay esto que tiene que decirle. Los amigos tienen que entender que Cristo lo ama. Hay esto que Dios lo está llamando. Mi brazo se está apuntando. ¡Ay, coco! ¡Ay, coco! ¡Mi niño, ay, 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 coco! Mi alma adora a Cristo, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Hay poder en su nombre! ¡Gloria! ¡Hay poder en su nombre! ¡Cristo! Aprovecha la voz de Dios. ¡Gloria a Dios! Escucha el llamado, amigo. Porque Dios te está llamando. El tiempo se acaba y Cristo está más cerca. ¡Gloria a Dios! De cuando usted y yo nacimos. De cuando usted y yo nacimos. El tiempo está más cerca. Y Cristo ha de venir. Los que están en la banca, los que están en su casa, Cristo lo está llamando. Porque el tiempo se acaba. A no le importa que tú seas rico. Tu dinero y tu plata se quedará en esta tierra. Nada traíste y nada te llevará. Su nombre será gloria. Y yo quiero que usted, amigo, entienda que hay una vida después de la muerte. Gloria a Dios. Hay vida después de la muerte. Gloria. Hay vida después de la muerte. Hay vida después de la muerte. Hay una vida. Hay una patria que Cristo nos va a preparar. La Biblia dice Juan 14, no se turbe de tu corazón. Crees en Dios, crees también en mí. En la casa de mi padre, no se adorará. Si así no fuera, yo no lo hubiera hecho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él dice, mis hermanos, yo me fui y vendré otra vez. A su nombre será gloria. Hay gente que piensa que Cristo se fue y no volverá. Él volverá por su iglesia. Él volverá pastora a levantar su pueblo santo. Lo que le han dicho no al mundo y sí a Cristo. Lo que le han dicho no al pecado y sí a Cristo. Lo que le han dicho no a la hechicería. Y sea Cristo, gloria a Dios por siempre. Te voy a decir esto, amigo. Los ídolos no tienen poderes. El que tiene poder se llama Jehová Dios de los ejércitos. Eso sí tiene poder, escucha. Hay demonios que no tienen poder. Hermano, yo me acuerdo. A tu nombre será gloria. Cuando yo era niño, yo tenía un hermano de sangre, de padre, perdón, de madre. Y el hermano mío era hechicero, era brujo. Y yo me acordaba a mis hermanos como él tenía ese altar lleno de santos. Y él tenía una cantinita de peso y de 5 y de 10. A su nombre será gloria. Y él me decía, pastora, no le ponga la mano a los muñecos, porque si le pone la mano a los muñecos, te van a tumbar la mano. Escucha, santo pone los míos. Y yo me acuerdo en una ocasión que yo no tenía nada. Ese día yo iba para el colegio y yo no tenía ni un peso. A su nombre será gloria. Y él me decía, Rafi, no le ponga la mano, porque si le pone la mano, te van a tumbar la mano. Y cuando me convertí a Cristo, mis hermanos, el Señor me dijo, los ídolos no tienen poder. Y yo me acuerdo que tenía más de 5,000 y pico de pesos, mis hermanos, en ese altar. Y yo me acuerdo que yo le cogí 120 pesos al altar. Y yo le dije, ven acá, manito, tú me dijiste que me iba a tumbar la mano si yo le ponía la mano. Y el Señor me dijo, lo que pasa, ellos tienen boca, no hablan, tienen mano, no pueden tapar, tienen pie, no pueden caminar. Y yo le dije,
hermanito. ¿Y por qué tú le pasas comida en la boca? Si el Cristo mío está vivo, él come, él bebe, él está vivo. Vaya mi hermana Manuel, vaya su vida. Y él entendió que Cristo es el único, su única esperanza. Y cuando a esa iba a morir, hace aproximadamente 2 años, el hermano mío murió de COVID, mis hermanos. Y cuando él estaba postrado, cuando estaba en cama, él me llamó y me dio manito, hazme la oración de fe, porque yo voy a convertirme. Y yo le dije, manito, ¿dónde están los muñecos? ¿Dónde están los hijos? Él me dijo, no tienen poder, razón. Yo quiero aceptar el Dios puro. Él lo aceptó y murió siendo cristiano. Te estoy diciendo que toda lengua confesará su nombre. Lo rendí, aunque lo esté aprendiendo ante el pastor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. Maipú, siento una nube de fuego que se está metiendo en este lugar. Vamos a ver un lío que yo está toda. En esta tarde se va a pelear así. En esta tarde se va a pelear. Ay, capi, me jugué. Porque yo soy la puerta de la vida eterna. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo siento? Mire, hermano, hubo una guerra muy fuerte que el enemigo no quería, pastora, que estuviéramos aquí hoy. Así es. Nos iba a perder en el camino, señor Catástrofe. Los sin país. Pero sabe algo: cuando hay guerra, es porque hay victoria. Si no preguntas a Cristo, cuando fue a tierra de los gadarenos, se levantó un viento de mal, la ola en la barca, y la barca era soplada por los vientos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo iba para afuera a libertar este hombre endemoniado que tenía espíritu mundo de demonios. Este hombre estaba poseído por leones y millones de demonios. Nadie lo podía dominar, nadie lo podía parar. Pero cuando Cristo vino, dijo, hay que estar a tu lado hasta hoy. Hasta hoy, gloria. Jesús vino en este entorno, en este lugar aquí, a desbaratar las obras de la tiniebla. Mario Cristo te está llamando, Pablo Cristo te está llamando, Marta Cristo te está llamando, Shambhala Guni, Lembuyi Shemele, Umay Sobi. Yo siento que esta bocina se está escuchando en muchas casas. Cuando la hora está así, todo el mundo está en silencio, está poniendo, está tranquilo, hay que caer. San Mecuro, Cristo está llamando gente. Ese bajo a sangre de muerto lo que reprendemos ahora. Es el propio poderoso de Cristo. San Bacu y Canaria Manuel. Le puse mi niña Manuel. Le puse mi suyo. Le puse mi abrazo de mi menor. Le van a caer. Si me conoce a Pablo, dile que venga para acá, por ejemplo. Le va a publicar tu ajo. Le puse mi. Lo vi nada buena, buena. Yo lo tuve en copa un falaye. Le voy a subir. Yo voy a limpiar la calle, dice Dios. Soy Anahua. Le planta catua, bla, bla, bla. Le pico tu aca para la coma. Le profana ver el pico. Aunque tú estés prendiendo melones, aunque estés prendiendo velas, el espíritu santo se mete con fuego y poder. Yo tengo uno que se convierte en mitad fuego y mitad reclamo. Saca la macaya. Él liberta la prostituta. Él liberta el santero. Él liberta el homosexual. La catarra la macaya. Hay gente que está caminando con el espíritu de la tiniebla y piensa que una vena habrá cabra. Le preguntará. Yo quiero libertarte, amigo. Le van a catar a mano. Yo quiero libertarte. Él quiero marco esta calle con un nombre. Y Cristo la marca con este nombre ahora. Propiedad mía. Le va a publicar tu. Lo que culmina. Le
espalda culminando. Subiendo la mano a mano. Yo me voy llamando de este Dios. Esa bruja que está haciendo la guerra ahora. Cuando ve que caigo en tierra. Lo que casa la mano a mano. Siento mi amigo en este momento. Cuando siento mi amigo por horas. Siento el poder de papá. En este lugar aquí en tu mano. Hay gente que lo está diciendo. Entonces sintió ahí. Porque siento el poder de papá. Hay gente que está allá también. Y lo están sintiendo también. La palabra. La que tiene la justa marica. Si ella siente venir aquí, que sienta que venga aquí. Tengo una palabra de Dios fuerte para ti. Sácate la macaya. La que está allá en su galería. Si quiere venir, venga aquí por favor. Porque te voy a decir algo que te mandó a decir Dios. Le va a cucarte la vaca. Le cundía. Le va a ir. Te estoy llamando de interior. Estoy llamando a gente. Le trata la una. Le cundía nada. Ve. Se te aprovecha la hora. Yo soy el que cambio un letal. Aprovecha la hora. Aprovecha la hora. Ay. Hoy estamos en tema aquí. Aprovecha el tiempo. Porque el tiempo es malo. El tiempo es peligroso. Todo lo que se te queda meter en la sangre, ahora lo reprendo. Va
vamos a hacer brinco para arriba. Y dile al diablo que tú estás en victoria. Dile que tú estás en victoria. Ay, ya te quise quitar uno de tus hijos. La planta de Keble, la planta de mis pies está sobre ellos. No se lo pariste el diablo, me lo pariste a mí, ay, ay, ay. Limanaipo, me lo pariste a mí, dice Dios. Está marcado como adoradora, como profeta. Ay, Nacacalendi, hay una que tiene el don de adoradora, Blenda Catarrabacuda. Ella es sencilla contigo, me dice Dios. Ay, la macadana mano, estoy pendiente de ella, dice Dios. Ella te necesita, a veces no te cuenta las cosas y tú la sientes afligida, semia. Mañana, mana, manaya, yo que te quiero agresiva, dice Dios. Quiero que te busque mi presencia más, porque te quiero usar con poder. Mira, guay, eso mismo, una que tú haces. Hay cosas que te han robado, que yo te lo quiero dar. ¡Gloria a Cristo, aleluya! Dios, Jehová, he visto tu alma, tus ovni, tus sufrimientos. Hay algo que tú quieres para terminar un solar, se pienso. Usai cubi catua y gecunia. Recíbelo ahí, dice Dios. Una diosa. Recíbelo ahí. Mi confirmación ahí, recíbela. Recibe, usai, recíbela. Tiene guerra para hora de madrugada. Fue guerra, una guerra fuerte, 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 fuerte. Hay una mujer en tu familia que te quiere quitar la comunión. Shemi Hanagua. No dejes que nadie te quite la comunión. Shemi Anayo. Recibe el poder ahora. El Señor me dice, ora por ella por fortaleza. Porque le está mandando para que abandone todo. Ay, no suelte la toalla, no la suelte. Levántate como intercesora. Ellos están de pie por tus clamores. Ellos están de pie por tus clamores. Dale un abrazo para toda ella. Santo. Mancho, mi hijo, sobre, subí, paico, paico, subí, subí, la coni, a la cadue, mi lendi, a la yo, se le va a la lube, le mozo, la ya lube, mozo, la cadue, rey, a la yo, mi di, a la yo, rey, a la que le cu, a la yo, rey, 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 Un lío a la tiniebla, que tú no sabes. Prepárense, que cuando usted llegue, ustedes van a sentir los recuerdos de Satanás. Pero tiene que cubrirse con la sangre de Cristo, porque Dios lo va a cubrir. Y nada va a pasar si Dios no lo permite. Un rayo, sí. Que tú, me cubre, le cae, cubrí, la cubre, me cae. Sí, me cae, ay, pues. El único que se va a morir, diablo, de tu hay con tu hay. Estamos invitados a nosotros, mi hermana. Es que Dios lo decía todavía a nosotros. Va a seguir arrebatando la vida. Va a seguir rescatando las almas. Esto me gusta. Jesús se metía en campo, en todo el pueblo, mis hermanos. Él andaba a los campos, las aldeas pastoras, predicando y nunca se cansaba. Y lo que me gustaba que era a pie.
No tenía dónde montarse. Porque en aquel tiempo no se tiene que los motores, bicicleta, la jipeta, la guagua, si no se montaba en un poquito. Amén. Un rey. En más que todas esas cosas, pastora, montamos un pollino. Gloria. Que podía tener todo lo mejor del mundo entero. ¡Aleluya! La mejor casa, la podía tener, la mejor mansión, la mejor dispensa, la mejor 4x4. ¡Aleluya! Y sin embargo nació en un pesebre. ¡Gloria! ¿Sabes un pesebre? Donde están esos animales, mis hermanos, mira. Unos chicos, pastora, con un bajo miedo de caballo, ya usted sabe, mis hermanos. Un rey. Es un ser. Y nosotros, ¿dónde nacemos? En clínica de 20.000, 15.000. Alábalo ahí, santo. Y mi Cristo es un pesebre. Un rey de reyes es un pesebre. Es una basura. Y nosotros, cuando sentimos un bajito a vaca, ya no queremos usar, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre se quiere ser grande. Pero el único grande se llama el hombre. Por eso dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber hecho hombre la tierra. Y le dolió en el corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos malos, mal agradecidos. Buscamos luz cuando estamos solos y cuando queremos necesidad. El Señor dijo por eso, voy a destruir las aves del cielo, las bestias que yo he creado, hasta el hombre, hasta el reptil, pues yo me arrepiento de haber hecho hombre. Génesis capítulo 6 en adelante. Gloria a Dios para siempre. Jehová se arrepintió. Amigos, Jesús te dice, abre la puerta del arca, porque Cristo quiere entrar en tu casa. El arca se está cerrando. Pastor, los animales fueron más obedientes que nosotros. Cuando Noé, ellos obedecieron a Noé. Cuando Noé dijo que Jehová iba dentro de la tierra, ellos entran en el arca. Y el hombre no está escuchando nada. No quiso entrar, pastores. Por eso la tierra va a ser acabada con fuego. ¡Gloria a Dios! Con fuego. La Biblia dice en el libro de Sofonía, capítulo 1, dice, es amarga la voz de Dios. ¿Quién podrá estar de pie ante la luz de la luz? ¿Quién podrá estar de pie ante su ardor de su ira? Día de llanto, de dolor, de entristecimiento, día de alboroto y de tiniebla. Y día de oscuridad. Es amarga aquella voz de Jehová. Aquella voz está cerca. ¡Aleluya! Un tanto. Un más. Un llanto de tormento. Y Dios no quiere que nosotros lo perdamos, sino que todos vengamos a su presencia arrepentido a Él. Porque Cristo cambia y Cristo liberta. Pablo, Cristo te llama. Mario, Cristo quiere llamarte también en este lugar, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Y los banqueros también, los colmaderos también, Cristo lo está llamando, pastor amarillo. En esta tarde se marca un antes y se marca un después en esta tarde. Ay, 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 ay. Hay cosas que van a acontecer por desobediente y por rebelde. La Biblia dice en Ezequiel 18:4, todas las almas son mías como el alma de vivo, mas el alma que pecare esa morirá. Amén. Todo moriremos. Todos vamos a ser muertos. Gloria a Dios por siempre. Uno será levantado para la vida eterna y otro para perdición y posición perpetua. Gloria a Dios por siempre. Yo voy a comparecer ante el tribunal de Cristo, a usted, a pastor, a mi esposo, todos, según el Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cada cual va a contar con el cuerpo, sea bueno o sea malo. Su nombre será Dios. Si hiciste lo bueno, va a ir para el cielo. Si hiciste lo malo, va a ir para la perdición del infierno. Gloria a Dios por cierto. Y por eso, Dios quiere que el hombre se salve. ¿Cómo usted dice que usted es hijo de Dios cuando usted le roba la esposa a su hermano, a su hermano, a su vecino, cuando usted fuma, cuando usted mata?
voluntad. Cuando usted juega número hijo de Dios, es aquel que hace la voluntad del Señor. Hermano, nosotros tenemos como por costumbre llamarles a los amigos, amigos. Ellos vienen siendo criatura de Dios. Hijo de Dios somos nosotros que hacemos la voluntad de Cristo. A ellos nosotros decimos criatura de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. San Juan 1, 11 y 12. Y por último, para terminar, Jesús dijo en Juan 14, 15: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aleluya. Tú eres mi amigo si haces lo que yo te mando. ¿Cómo usted dice que usted es amigo de Dios? Cuando usted está en el mundo con 5 y 3 mujeres pegándole los cuernos, gloria a Dios para siempre. Y Cristo está diciendo: yo quiero cambiarte. Yo quiero cambiar tu lamento en baile. Quiero cambiar tu tristeza en gozo. Todo tiene su tiempo. Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Hoy estamos alegres, mañana estaremos llorando, estaremos sufriendo. Yo escucho un llanto, pastora, escucho un grito de tristeza en esta calle. La placa, bla, bla, bla. Escucho la maldición, maní. En el nombre de Jesús de Nazaret, Cristo te está llamando, Cristo te está llamando, amigo. Pueblo Santo, ponte de pie en esta noche, en esta mañana tarde. Su nombre es la gloria. Nosotros ya estamos acostumbrados a la noche, siempre decimos la Dios bendiga, no sé si la costumbre, mis hermanos, mi alma bendice a Dios, pero entendemos que Dios es bueno en esta tarde, todo tiene su tiempo, aprovechemos el tiempo, porque los días son malos y los días son peligrosos. Usted nace, sabe cuando nace, cuando cumpleaños, pero no sabe el día que vamos a morir de esta tierra. Todos vamos a morir. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, pastora? El Señor no le avisa a los padres cuando está, porque si se lo dice, si él le dice: vengo el 30 de este mes, usted se va a usar, vaya a cabaña, a discoteca, va a pasar y se va a convertir en un tumor. Faltamos minutos para las 12. Pero él dice: ni siquiera los ángeles saben el día y la hora en que Cristo ha de venir, sino solo el Padre. Mi alma mora a Dios para siempre. Oye, ni siquiera los ángeles que están allá alabando las 24 horas diciendo: santo, 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 el que pide, el que ve, los ángeles dicen: santo, el que va a dar las coronas ante los pies de Cristo. ¡Gloria! Hermano, mira, ya no quiero que Cristo venga para todas, para que se acabe estas cosas. Mi alma va a Dios para siempre. Tanta guerra, tanto sufrimiento, mis hermanos, mira, y la pena que Cristo venga y nosotros nos apuntamos para todo el mundo haciendo. Chapa la vacuna, la vacata, la vacaya. No nos sirve estos años. Yo voy a tener 17 años en este camino y esto no me sirve. Yo por una fraqueza me puedo quedar en esta tierra, mis hermanos. Vamos a irnos con Cristo, porque el tiempo es malo. Y mira, y cada demonio que tú has reprendido en estos 5 años, 15, 17, 20 años, y si tú te apartas, ellos te van a decir: me la voy a quitar, repréndeme ahora aquí abajo, repréndeme ahora, y ellos te van a dar candela por abajo y por arriba, y ellos te van a decir: y tú no eras el que me reprendía en lengua, el que me decía: sal de ese cuerpo, espíritu mundo. Y el diablo te va a decir con una flecha ahí, con una cerveza, pastora, con fuego: repréndeme ahora. ¡Paso, mira! Y esa flecha y esa danza, pastora, es con fuego, con azufre, que antes fue azufre, con el fuego no se apaga, cielo, y el gusano nunca muere, hasta caer. Los 365 días del año, los 7 días de la semana, es un gusano caminando en el cuerpo entero. ¡Gloria! Y Cristo no quiere que nos perdamos, sino que nos salvemos. Proverbios 14, 12.
hay caminos que al hombre le parece derecho, pero ese es el camino de muerte. Cristo te está llamando en esta tarde. Cristo te está llamando, vecino. Joven, Cristo te llama. Amigo, Cristo te llama. Acuérdate, joven, tu creador, antes que vengan los llamados y lleguen los años en los cuales tú ya no tengo en ellos contentamiento. Ven a Cristo ahora que tú tienes tiempo. Ven a Cristo, porque el tiempo pasa, la juventud pasa, vanidad de vanidad, digo el predicador, todo es vanidad, y aflicciones es pronto. Gloria, gloria a Dios. Pero no me ha pasado. Oye, te fortalece también. Gloria a Dios. No siento que eso, ni contagiosa contigo. Desplante, desplante, desplante la mano, sobre cada arriba, levanta la mano para arriba. Aso de victoria, aso de guerra. Soy yo todavía estoy llamando a los que están allí. Cristo lo está llamando, permita que yo me vaya. Por favor, Cristo está aquí, amigo. Hoy puede ser el último día de tu vida. Hoy puede ser tu llamado. Mujer, Cristo te está llamando, mujer. Joven, Cristo te está llamando. Amigo, Cristo te está llamando. El propio juez en estos últimos días llama José. Estamos peleando. Ya no es con cosas bonitas, con cosas fuertes que tú no ves, pero lo sientes. Y Marco, y Paco, y yo te he entregado una lengua para que estén con eso, demonio. A veces tú ves que se para aquí. Tiene guerra. Todo el mundo ha peleado una guerra fuerte en este lugar. Pero la guerra más grande la pelea el predicador. Porque mientras el predicador va profetizando, va recibiendo la guerra en usted. Sí, Jairo. Libre, se ve. Capaz, cabo. Y ciertas gente que están cargadas, deja la carga y deja la preocupación en este lugar, en esta tarde. Porque el Cristo vino a la fuerza en este lugar, en el nombre de Cristo. Cristo vino a la fuerza en esta tarde. Amigo, ven aquí, por favor. Cristo vino a la fuerza en esta tarde. Santo, Anay, mi, a la cocina y en el gol, Anay. Escucho a ángeles celestiales que está jugando, cada que hay que jugar, ángeles que le gusta, cada que está cantando aquí, ángeles que han cantado aquí en este lugar, allá mayo, alaba la guerrera, alaba la guerrera, alaba la guerrera, alaba la gadoe, guerrera de mi batalla, va encebado, el fuego de Dios te sacude en el pie, recibe el fuego santo ahora, en el nombre de Cristo, que es fruto de eso, ay, 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 tengo compromiso con tu familia, tengo compromiso con tu familia por mí, ay, my mami, mi nayani, abajo, cántame escenario, cántame escenario de gloria, cántame escenario, cántame escenario, no ve el escenario, cántamelo, cántamelo. Sí, cántamelo. Es una hora, cántamelo. Cántamelo, mi guerrera. Le va a culminar. Está perdiendo un pleito. Con un espíritu que va a llevar a tiniebla. Checa, cacubi. Es el encargado de tomarte la finanza, mi candayo. Y Dios te llamará a Macubi y a Mario. Y Dios te va a devolver la finanza, Braille. Está peleando con un espíritu de miseria. Soba, catarra, bacana, nay. Pato la amarilla espera con una finanza que la hace guerra. De Pacubi, ella te ha sido fiel, dice el Espíritu Santo. Hay gente que han querido mover de aquella iglesia a ella. Y le han puesto posición, ven a esta iglesia. Y ella se mantiene fiel contigo, pastora. Porque ella sabe que lo que tú tienes, ella tiene también. Ay, ay, soja.
Si tú que la tienes, pastora, ella es tu mano derecha, la escogió. Ay, veo celo, veo celo. Ella es tu mano derecha, pastora. Ella es tu mano derecha. Cuando ella no viene, tú te preocupas por ella. Se catar la vacuna. Que estoy preparado como pastora, porque hay un manto de pastor en ti. Tú serás la pastora de ella también. Sabrá catar la vacuna. Ya estoy preparado como pastora. Ay, ay, y nene. Ella no quiere pastorear, maestro, tú no lo permites, yo voy a tener un trago ahí. Por más que corra, yo corro más que tú, ¿sí? El llamado es tinta, hasta el joven te dice pastora, y tú dices, yo no soy pastora todavía. Es que eres pastora, es que esa marca está en ti, ay, esa marca está en ella, ella sufrió mucho, Dios mío, tú. Tus lágrimas no han caído en el suelo, han caído en mi redoma. Saca a Dios. Esa mente el diablo no puede atormentártela, porque esa mente de Cristo se ha catarrado. Y yo siento vestimenta que te necesita. Soy una vestimenta blanca con dorado. Se catarrado caiga. Limonia namosa y catua. Yo voy a hacer tu propia costura, dice el Espíritu Santo. Se catarrado cuba. Anea namosa manamanaya. Solamente pídeme. Y te daré como posesión tuya a los confines de la tierra. Pídeme, guerrera. En tu boca hay una espada que fue entregada para que tú abres cielo. Y lo que tú pidas será tuyo. Lo que tú pidas tuyo será. Ella tiene un corazón humilde. Un corazón que a Dios le gusta. Ella no se ha contagiado. A ella no le gusta que el hermano de los miembros, de los hermanos. Tus oídos están en mi deseo. Lleva un shedding, un guayo, un guayo. Le da vida porque va a predicar también. Jadán y Shekutua. Limay y Shekutua. Ni que ni nadie soné. Va a predicar con papel. Y te lo enseñando también. Shakatar la vacuna. La veo enseñando, pastora María, ella. Te veo enseñando mi herrera también. Porque los pastores tienen que ser completos. Chacatarabacuba. Los pastores tienen que ser completos. Señor, la gloria a Dios por siempre. Hubiera un tiempo, pastora, que quizá usted oraba, cantaba, o usted mismo predicaba. Hay momentos que Dios capacita a los pastores en una área, en las cinco, hay ministros. Porque hay tiempos que Dios no va durmiendo. Y tu iglesia se multiplicará. Dios te tiene un escenario propio a ti, Chocatar la vaca. Ora por ese hombre. Donde tú estás en aquella iglesia, Catar la vaca. Una y dos se pica hasta la vacuna. Dice Dios, dame gracias porque yo permití la cosa. Chocanía, la yale, bala, canicane. Te voy a poner un terreno, mía. Y en ese terreno será mi iglesia. Una iglesia de dos plantas, pastora. Una iglesia de dos plantas, pastora. Una planta, la segunda se van a quedar los profetas que vengan a predicar. Esta torre de la cuna. Y si tienes que vivir por ahí mismo, también checa a la calle. Es que yo te entrego tu casa propia también, mi que tu templo propio, pastora. Tengo más de lo que tú te imaginas para adelante. Gloria a Dios, aleluya. Mi amor es contigo. Yo te amo. Yo te amo. Tu hijo será un profeta. ¡Qué maico! Vea cómo tú lo veas. Llámalo con el Dios profético. Yo lo estoy viendo predicando. Ve a tu vez adorando mi presencia. Cantando mi presencia. Y hago la segunda la guerra a ella. Yemai. Han intentado con su vida. Checa tarde vacuna. Mi maico, mi caneca, cacacacua. Han intentado quitártela del medio. Jehová la guarda por tu clamor a ella.
yo la guardo por tu clamor a ella. Yo la guardo por tu clamor a ella. Mientras ella, yo la guardo por tu clamor. No importa que sea desobediente a mi llamado, tengo misericordia. Por tu clamor tengo piedad, dice Dios. Por tu clamor tengo piedad. Hoy está llorando mi sierva, pero mañana te tendrá que ver a nadie gozándote y diciendo gracias, Jehová, porque el tiempo que esperé no fue en balde. Pacientemente esperé a Jehová, pacientemente, ese beso te gusta mucho, pacientemente esperé en ti, Jehová, y me sacaste del lodo cenagoso, pusiste mi pie sobre peña y enderezaste mi paso. Y puse en tu boca un cántico nuevo y alabanza a mí. Tú me amas, tú me dices, eres todo para mí. Me gusta que me censuren los oídos, me gusta que me hable ahí, que me diga papito lindo, que me llame el nombre es Rafa, que me llame Nisi, Elohim Yahweh, que me llame el nombre de Rey. Yo te respondo factura. Dios mío. Mire, por mi palabra no llorará, por mi palabra no va muerte mi familia, por tu palabra no va a haber muerte. Aquí hay una muerte a tu casa, accidente, dentro de la tiniebla. Ocusta, caica, caca, que gusta. Pero yo corto por ti, dice el Espíritu de Dios. Shammai Kabu. Ni te has sentido cansado sin fuerza. Que una fuerza de Dios. Una fuerza. Yo multiplico tu fuerza. Mi esposo me decía ahorita por la bandera amarilla, no se canse de ayunar. Yo le decía, lo que pasa es que le da fuerza a ella para que ayune. Shakata Rabakuba. Tú tienes fuerza, pastora. Mi igual está en tu corazón, en tus pulmones. Tiene la sangre nueva mía, dice Dios. Tiene mi sangre nueva, dice Dios. Cuando te sientas sin fuerza, yo te abrazo. Y te digo, yo estoy contigo, madre. Te digo, mi sierva eres tú. Te ha dicho que yo soy tu esposo. Te ha dicho que yo soy tu esposo. Yo te maté de Dios, dice Jehová. Tú no quieres hombre. Tú no te conformas conmigo, con mi presencia. Tú me dices, tú eres mi esposo, Dios. ¡Aleluya! Yo te lleno, dice Dios. Esta mujer tiene su carne sometida a Dios. No tiene ningún deseo sexual. Se canta la mascaria. Es que crucificaste la carne en el colmota. La crucificaste y me dijiste, vive tú en mí. Vive tú en mí, Hayai. Vive tú en mí, Hayai. Corríeme a la iglesia. Enséame al pueblo. Corríeme a la iglesia. Corríeme a la iglesia. Dile al pueblo que en santidad que la vengo a levantar. No le pase paño a ti. Háblale. Este mensaje de conversión. Dile al pueblo de santidad que Jehová no quiere. Si vamos a tener la espalda larga tuya, esto va a quedar por tener larga. Checa, tarde, va a caer. Es santidad completa. Lo que empieza por casa, dice Jehová. Según como tú andas, ellos van a andar contigo, pastora. Checa, tarde, va a caer. No le estás en paño tibio. Si no puedes tomar la parte, tú me la cobras. Semi, te preparo en muchas áreas, dice Dios. Chamaña, te preparo mi arriba. Te voy a dar un poder fresco de mi poder. En el topo de Jesús hay una unción nueva que te aumento para que te des con la voz. La tiniebla. Venga. Digo. Venga, Nau. Vení, come. Porque el manto dice Dios. Yo sé que te presto, me lo va a quitar. Pero viene un avivamiento. ¡Gloria! Un avivamiento de mi poder viene. Que tendrá estrecho el lugar para donde va a venir. La opción que derramaré es una opción fuerte, chacatarra macaya.
La unción de Catherine Culma no se compara con la unción de este tiempo 2022. Iglesia, prepárate. Aquellos tiempos pasaron, gloria a Dios. Hay unos tiempos que vienen para atrás más fuerte. Tenemos que proclamar el tiempo de Pentecostés. Ese tiempo que la iglesia oraba y salía la iglesia, mis hermanos, se ponía la mejor ropa y salía el barrama en sudor. Ese fuego lo queremos en la iglesia, pastor. Ese fuego que le diga el que está en masturbación. Así dice Jehová. Hay que quiere más el fuego, cielo. Ese fuego que quema. ¡Gloria! Bueno. Espíritu Santo, te está subiendo de nivel. People, psycho, okay. Poco, te estoy subiendo de nivel. Vayamos a bala, hay un mando de papufa que yo te entrego, divina. Vine, caigo, me caigo, que me. Tú me estás haciendo fiel a mí, dice papá. Tú me estás haciendo fiel a mí, dice el Espíritu de Dios. La harina, el aceite no te va a faltar. La harina, el aceite no te va a faltar. A veces no tienes para comprar un botellón de agua. Recibe lo que te entrego. Lo que Satanás te ha quitado. Recíbelo ahora. Por tu fidelidad. Recíbelo. Allá basada. Recíbelo ahora. Allá cacaco. Recibe. Y yo sé que tú me has dicho. Tú sabes mi vestimenta como yo quiero andar contigo, Jehová. Sé que no tiene recursos. Sé que no tiene bienes. Tú no dependes de nadie, tú dependes de mí. Ay, ay. Tú dependes de mí, tú dependes de mí, tú dependes de mí. Poco a poquito te doy. Como la gallina mantiene a su polluelo, así te mantengo poco a poquito. Esa leve tribulación es momentánea. Tranquila, mi guerrera. Tranquila, yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Recibe fuerza en el nombre de eso. Ataco ese espíritu que te roba la finanza ahora. En el nombre de eso. El rebotón, el santo es. Tendrás que devolverte lo que el diablo te ha quitado. En el nombre de Cristo ahora. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. No menos. Hay un estilo que yo mando a puesto que haga en tu casa. Hay algo que tú recibirás en el nombre de Jesús. Recibe. Un respiro de acción de gracia. Recíbelo en el nombre de eso. En el nombre de eso. Pensando en el corazón, reprendo. Lo que te quita la respiración en la madrugada se va. Se va, se va. En el nombre de eso se va. En el nombre de eso. Esto está por la palabra de Cristo. Su nombre, gloria. Nombre de Cristo. Gloria. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Amigo, estamos aquí todavía esperando por ti, todavía para entregar este micrófono ya. No queremos que te pierdas, sino que te salve, gloria al Señor. Hay vida más allá de la muerte, mi alma adora de Cristo. No quiere, Dios te está llamando, joven. Dios te está llamando, mujer. Dios te está llamando, joven. Hombre, Dios te está llamando, adolescente, envejeciente, Dios te está llamando en esta hermosa tarde, Dios te está llamando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por él? Usted se va a convertir a Cristo, ¿verdad? Se va a convertir a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 9, porque con el corazón se cree para la justicia, mas con la boca se confiesa para la salvación. Mi alma bendice al Señor. Tú vas a repetir conmigo esta oración.
Señor Jesús, en esta tarde te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname por las tantas veces que te he fallado. Te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca jamás sea borrado. Yo prometo serte fiel hasta que tú vengas, o yo vaya a ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. ¿Y a ustedes gustaría Cristo que tan tarde? ¿O quieren que te ore, amado? Amén, gloria a Dios. Y esa, a ti, que estamos pidiendo un plato fuerte. Shamanso. Shibanso, que usted es la vacuna. Ubayanso, vaya a la calle, vamos a ir. Si me puede dejar que me tome, por favor, shakata la vacuna. Mi alma bendice a Dios, cielo, Espíritu Santo, gloria a Dios. Mi alma bendice a Dios, Espíritu Santo de Dios. Padre, en tu nombre, Jehová, en el nombre de Jesús. Señor, mira esta vida que te aceptó en esta tarde, Dios mío. Padre, te pido en este momento, Dios, que tú escribas su nombre, Dios. Padre, en el libro de la vida, en esta tarde, Jehová. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en tu nombre, Espíritu Santo de Dios. En tu mano, Padre mío, reprende lo que hace guerra en esta tarde, Dios. En el nombre de Cristo, ahora, Dios mío. Reprende los espíritus de la tierra, ahora, Dios mío. Ahora que tú crees en el nombre de Jesús, el Señor le preguntaba a la gente que es sano en el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios no pregunta. Si tú quieres a Cristo, el Señor te lo da. Y si no lo quieres, Él seguirá siendo el mismo Dios. Gloria a Dios por siempre. Porque yo entiendo que Dios sin ti y Dios sin mí sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios estamos muertos en el mundo. Mi alma te adora, papito mío, en el nombre poderoso de Jesús. Reprende la cadena en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ahora Jehová, Padre, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gloria a Dios. Padre, gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, Padre, en tu nombre, Cordero Santo, en el nombre poderoso de Jesús, mi alma te adora, Cordero mío, Espíritu Santo de Dios, porque desde que ya no vamos, pueblo, Santo, 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 hay poder en su nombre, hay poder en el nombre, en que hay el nombre de Dios, en un papelito en el nombre de Jesús, Espíritu Santo en el nombre de Cristo, hay poder en su nombre, hay poder, hermano, más que te tiene el territorio en esta hora. Si la pastora María tiene aceite, ella que ronga la calle, con cuatro muertes de guerra, la calle, porque busque cursa y le encande pa' que cuatro muertes de guerra, pastora María, en aquella esquina para allá, estamos en la calle también, en aquella esquina donde está la culpa allá, también la damos en la calle que está, que está en cosa tarde, que el nombre es poderoso de Jesús, Espíritu Santo me había dado, en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Cristo, gloria a Dios, a su nombre sea la gloria, mi alma te amora, Cordero Santo, Espíritu, hermano, mira, yo te espero en un preto por usted, a su nombre sea la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, mi alma te amora, Espíritu Santo.
En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, dame tu nombre por melodía, la generación de esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, estamos peleando un pleito por fuera, en este lugar, en el nombre de Jesús, no me dejes más solo, por favor. En el nombre de Cristo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Dónde están las cabanas de la calle? Gloria a Dios. La pastora me deja que se la cabana de Cristo. En el nombre. Hermano, usted se va a cubrir con la sangre de Cristo. Cúbrenos con la sangre de Cristo. Que no se vean nada, pastor. En el nombre de Jesús. Estamos peleando un poco suelto. No, me envían un marido en el cuerpo, ¿dónde está? Porque es el mundo que me tiene parado a mi casa. No sé qué se está acercando, cataico. Le pongo a tu que mi camaico, mi calico, le mojí. Se salió a la mela y ese día la mí. A la mela y a esa le a mí. Siento Dios que está llorando Dios. Algo va a acontecer en esta calle. Se cacata la ya. Yo siento el pánico, un grito. Se quite en el palco, timbalos de mí. Yo puedo ver algo que se está rompiendo en este lugar ahora. Salve, aviente que yo van a estar viviendo, amigos. Para que cuando tú veas que algo acontezca en esta calle, usted me está haciendo caso a la llamada de papá. En este lugar, en el nombre de Jesús, y Cristo te está diciendo, acéptame ahora que tiene tiempo, porque viene tiempo de tormento, tiempo del momento que sobre eso. Yo me haga guerrera, que vamos en las calles, te pido que tú la cubres esta tarde, cordero, en el nombre de Jesús de Nazaret, no aceptamos guerra ni contra guerra, en el nombre de Cristo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, alguien lo adora, alguien le alaba en esta tarde, alguien le adora, cuando yo le alabo se va el tiempo, cuando yo le adoro, se quebranta la cadena, la pena se va, la tristeza tiene que cae por tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda la prosemica está la magobe, toda la prosemica está la proveería de la tierra, se cae por tierra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pisamos territorio que nos pertenece ahora, en el nombre de Jesús, toleriza a Jesús, todo lo que pisa la patria de tu pie será tuyo, hay alguien en esta tarde, no lo entregue a este lugar, en el nombre de Jesús, establecemos a Cristo en este lugar, establecemos a Cristo en este lugar aquí, sana, ana, aneco, ca, establecemos en este lugar, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en su nombre, hay poder en su nombre.